Soy María Paz, ingeniera en informática, egresada de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasina. Fue drástico el cambio de educación media a educación superior. O sea, el primer semestre sentía que me estaban hablando en chino y más encima partimos de inmediato con ramas de programación. Pero ya después agarré el ritmo y me empezó a ir bien. Bueno, primero mi formación docente me enseñó a ser una persona empática, responsable, solidaria, pero a la vez muy profesionales. Porque ellos como docentes son súper exigentes con nosotros y eso es también el resultado hoy en día. La verdad era muy chistoso, porque habían compañeros que se dividían por grupo. Un grupo de gamers, otros que se veían a ver programación, otros anime, etc. Pero sí eran muy solidarios con los compañeros que no tenían el suficiente conocimiento. Y en cuanto a apoyo docente en este caso, siempre los docentes estaban dispuestos a apoyarme. Y la mayoría de las veces los contactaba por correo o presencial, pero siempre el apoyo estaba. Bueno, el apoyo docente me motivó a seguir estudiando cuando estaba muy frustrada. También me apoyaron quedándose conmigo después de clase. Pero como anécdota, como fue tan difícil acostumbrarme al principio de la carrera, fui llorando a la puerta de mi directora de carrera, que era mi profesora de Fundamento de Programación Orientada a Objetos, y le dije, me voy de esta carrera porque no entiendo nada. Y me dijo, y cierras la puerta ahora mismo porque vamos a conversar. Y bueno, ella siento que fue un rol fundamental en mi vida, y si ahora soy profesional también es gracias a ella. O sea, yo les decía así como, profe, ¿me puede ayudar con este trabajo que tengo incompleto? Y ahí se quedaban conmigo después de clase, y ya cuando empezó la pandemia, lo mismo. A veces me quedé en reuniones con mis profes hasta 4 o 5 horas para poder resolver mis dudas. Así que apoyo docente total. Excelente, porque la mayoría de mis docentes tenían posgrado, tenían certificaciones, eran personas que de verdad estaban preparadas para dictaminar una asignatura en Santo Tomás. En cuanto a preparación, los docentes se encargaron de enseñarme bien cada sección que tiene mi carrera. Así que en el mundo laboral siento que ha sido aplicar estos contenidos que los docentes me enseñaron, y como también me enseñaron el tema de profesionalidad, siento que me está yendo muy bien. Para mí el sello Santo Tomás es el profesionalismo y la empatía de trabajar con otros. Mis docentes se encargaron de ser sumamente exigentes conmigo para poder tener ese profesionalismo afuera. Fue una preparación con valores, profesionalismo, ética y mucho conocimiento. Depende del campo al que te quieras dedicar. Puedes trabajar como programador, jefe de proyectos, área de gestión, administrador de redes y otras cosas más que hay. Pero en cuanto a campo laboral, tú puedes trabajar desde en el área de salud hasta en una librería. Siempre cuando tú requieras algún sistema o necesites llevar algo a un computador, el campo laboral informático es bueno. Si quieres saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa a tupuedes.cl, escríbeme directo en mi mail o revisa las fechas de nuestros próximos lives o encuentros presenciales en sede. Santo Tomás, admisión 2023. Tú puedes.